La comunidad de San Ramón Sur sigue avanzando en obras importantes y una de ellas son las zonas de recreo y en especial para el disfrute de los niños de esta zona. Es por eso que este domingo 5 de mayo realizarán la inauguración de un parque infantil que cuenta con iluminación para una mayor utilización. Sí, correcto. Yo soy el presidente de la Asociación de Desarrollo de la Unión Zonal de Páramo. Entonces estamos promoviendo esto porque para nosotros es muy valioso. El parque lo estamos haciendo ahorita, la inauguración, porque queríamos tenerlo bastante terminado, ya con luz y con todo lo que fueran aceras y todo bien para llevar a cabo una actividad bien bonita, donde se va a tener también participación de la gente, donde va a haber comidas típicas, donde va a haber de todo. Juegos para los chiquitos, de todo va a haber. Es un día de 10 a 1 de la tarde, pero bastante bonito. El jerarca de la Asociación de Desarrollo Integral de San Ramón Sur explicó que también tienen proyectos en torno a las aceras, pensando en la seguridad de personas de esta zona de Pérez Celedón. Bueno, tenemos bastantes. Ahorita este trabajo es por las aceras que estamos construyendo. Aquí hay un comité que está trabajando muy duramente sobre lo que son las aceras. Este problema que nosotros tenemos aquí en carretera es muy duro, porque ustedes conocen que esto es demasiado angosto y demasiado peligroso. Y entonces entró la inquietud de ver cómo ampliamos las aceras, trabajando con ayuda de la municipalidad, ayuda de la misma comunidad y ayuda de todo mundo. Todo el que venga a colaborar es magnífico. Son varios proyectos los que se están trabajando en esta comunidad. Y proyectos, bueno, montones, ¿verdad? Tenemos la iluminación de la cancha, estamos trabajando sobre eso, a ver en qué manera la podemos hacer. Y trabajando, ¿qué le digo? Como nivel de asociación, con muchas cosas más, bastantes. Esta comunidad espera completar esta serie de proyectos en un corto tiempo.